Hace unos días, el gerente de la ENE Jesús Mejía anunció la instalación de cinco móviles en diferentes puntos del país para mejorar el servicio de energía de las cuales cuatro ya fueron puestas en operación y la quinta que empezará a funcionar en la subestación Cerro de Ula en los próximos días. Necesitábamos instalar, pues como y lo dijo nuestro nuestro gerente, cinco subestaciones móviles. Cuatro que son arrendadas y una de propiedad de la ENE. Tres de las arrendadas están en la zona norte y una de las arrendadas está en la subestación Santa Fe. Todas tienen la misma capacidad de 25 MBA. Y el voltaje de, que transforman es de 138.000 a 13.800 voltios, que es el voltaje de distribución en las ciudades principales, Tegucigalpa y San Pedro Sula. A fin de aliviar el circuito 307, uno de los más largos de Tegucigalpa, técnicos del estatal trasladaron la unidad móvil desde la subestación Santa Lucía, ubicada en el departamento de Choluteca, hasta la subestación Cerro de Ula. El traslado de la móvil y el acondicionamiento del sitio donde se instala fue un verdadero desafío por varios factores, entre ellos el peso del transformador, la logística del transporte y el paso por la construcción de la carretera al sur. Es un trabajo realmente enorme, se necesita bastante tiempo, hay que acondicionarla del lugar donde se va a mover, también hay que acondicionar el lugar donde se va a instalar. Eh, ...lo que es el transporte, todo eso es una cuestión bastante especial. Estos equipos son bastante pesados, eh, tenemos un módulo del transformador que, que pesa 90 toneladas... Eh, ...realmente manejar ese tipo de, de pesos en carretera es bien especial... ...se necesitan eh, cabezales especiales eh, y, y otros accesorios para poder movilizarlo. Pues eh, como todos saben, pues ahorita se está construyendo lo que es la carretera del sur... Entonces para no tener eh, o ocasionar eh, problemas de tráfico, se tuvo que trabajar en la noche. Con la instalación y puesta en marcha de esta subestación móvil se verán beneficiados tanto los clientes como la empresa, ya que al momento de ocurrir una falla minimizarán el tiempo de respuesta. Con la instalación de esta subestación móvil nos vamos a permitir varias cosas. Primero, minimizar el las el tiempo de atención en fallas, porque vamos de actualmente es un solo circuito de distribución, el 307, y lo vamos a partir en dos. Uno, que va a alimentar desde el cerro de ula hasta Germania, así que van a haber mejorías en calidad del servicio y por supuesto en la continuidad. E igual vamos a partir el, la, la otra parte del circuito, va a ser precisamente para zona rural, toda la, la zona de cerro, de cerro de ula. Eh, y el norte del, del, del departamento de, de Choluteca. Durante la visita al sitio donde se instala la móvil, que consta de tres unidades, el equipo técnico de la INE trabaja en los últimos preparativos para que ésta pueda operar en óptimas condiciones. El día de hoy andamos instalando un banco de baterías para la unidad móvil en el módulo de, en el módulo, módulo de baja. Es que El banco de baterías en sí lo que hace es que, o sea, él tiene un cargador, ¿verdad?, entonces cuando hay una, cuando, vaya, digamos, la, la, el transformador sale, entonces queda de respaldo el, el, el DC de baterías, que son 120 DC. Entonces con eso usted puede abrir y cerrar los, los, los interruptores y todas las protecciones del transformador, todas las protecciones internas. Entonces es como, como decir el alma de, la, de, la, de, la, de la, del, del transformador la ne continúa haciendo estudios en zonas donde se requieren mejoras eléctricas a fin de garantizar a todos sus clientes un servicio continuo y estable para potencia informativa les informó evelyn cubas